cuento irlandés cuenta una historia. Un druida predijo al rey Valar que sería muerto por su nieto. El rey tenía una sola hija, Etniu, también llamada Etne, a la cual encerró en una torre inexpugnable. La torre estaba construida en la cima de una roca inaccesible en la isla Conservador. Le dio por compañeras a 12 mujeres, cuya misión era impedir que Etne supiera que existían hombres en el mundo. Etne creció prisionera, y sus compañeras jamás le hablaron de los hombres. Desde su torre veía pasar navíos, y observó que eran conducidos por seres que no tenían el mismo aspecto que las mujeres que la rodeaban. Pidió que le explicaran el misterio, pero sus compañeras se negaron a hacerlo. Frente a la isla, en la costa irlandesa vivían tres hermanos, Gavida, Maxamtain, y Kineli. El primero era herrero, y el tercero tenía una vaca, cuya leche era tan abundante que despertaba la envidia de todos. Valar quiso robarla, y se presentó en la forja en el momento en que la vaca era guardada solo por uno de los tres hermanos. El hermano guardián cometió la imprudencia de dejar el cabestro en las manos de Valar, y este rápidamente se la llevó a su isla. El tercer hermano, Kineli, quiso vengarse, y ayudado por un druida y un hada, se presentó en la torre donde estaba Etne, disfrazado de mujer. Pidió asilo en la torre, y una vez concedido, el hada durmió a las 12 compañeras de Etne. Cuando se despertaron vieron que la mujer y el hada habían desaparecido. Etne quedó embarazada y de ella nacieron tres niños. Pero Valar, temiendo su muerte a manos de uno de sus nietos como le predijeron, los envolvió en una sábana, que sujetó con un alfiler, y ordenó que los arrojasen a un abismo marino. Durante el transporte hacia el abismo, el alfiler se desprendió de la sábana, y uno de los niños cayó al agua. Allí se encontraba el hada, quien lo recogió. Los otros dos hermanos murieron, pero el que vivió fue confiado a un herrero para que lo educase. Valar se vengó cortando la cabeza a Kineli. Su hermano, el herrero Gavida, y el niño aprendiz de herrero, pasaron a trabajar para el rey. Un día Valar fue a la fragua y empezó a jactarse de sus hazañas. El joven herrero, que no era otro que el hijo de la hija del rey, tomó una barra que estaba enrojeciéndose en el fuego y golpeando a Valar por detrás se la introdujo en su ojo maligno, muriendo al instante. El joven herrero era Lag, hijo de Mac Kineli.